Y al mismo tiempo hemos dado una muestra de solidaridad, señor presidente, con el pueblo palestino. Yo quisiera aquí destacar la presencia del académico de Harvard Lucas Kerner, el es ciudadano estadounidense y es judío, y ha leído ahora hace unos minutos en la tarima central de la Filben. Un comunicado de un grupo de judíos, de judías, de descendientes de judíos y judías en solidaridad con el pueblo palestino y condenando el genocidio del Estado de Israel Lucas, contra ese pueblo. Danos un saludo, Lucas, bienvenido. Tú eres de los Estados Unidos, Lucas. Bueno, muchas gracias, presidente, por esa invitación. ¿Dónde eres? De Filadelfia, el imperio de los Bellísimo. Estados Unidos. Cerca o lejos de Delaware, del río Delaware. Exacto, presidente. Ay, yo conozco Filadelfia, yo he manejado por Filadelfia. Claro, claro. Porque hace muchos años nos me mandaban para allá, una vez fui con Silita y alquilamos un carro y nos fuimos Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Boston manejando, manejando, conociendo. Nos metíamos por aquí, nos metíamos por allá. Yo quiero mucho a los Estados Unidos, ¿viste? Y al pueblo de los Estados Unidos. Bueno usted sabe que Filadelfia es lo mejor. Filadelfia es lo mejor, así es. Cuando ya me retire de presidente, me voy a mudar para Filadelfia. Excelente, presidente, le vamos a cuadrar un espacio. Eh, ¿Aprobado? Excelente. <laughs> ¿Qué me dices, Lucas? Cuéntame. Muchas gracias. No, aquí estamos para, para hacer un. leer un comunicado. Que hemos escrito entre judíos comprometidos con la liberación de Palestina, judíos antisionistas de toda parte de Latinoamérica y también del norte. Y estamos recogiendo firmas para esa iniciativa. Voy a leer ahorita ese comunicado importante. Y bueno, entonces, la guerra genocida perpetrada por Israel y los Estados Unidos contra el pueblo palestino sigue. Con toda su ferocidad criminal, Gaza, el campo de concentración más grande de la historia, está viviendo un verdadero holocausto. Las fuerzas de ocupación israelí, con el total apoyo diplomático y militar norteamericano y europeo, han arrasado la pequeña franja de apenas 365 kilómetros cuadrados con más de 25 toneladas de explosivos, equivalente a casi doble la fuerza destructiva de la bomba atómica lanzada contra Hiroshima por parte de Estados Unidos. Israel ha bombardeado hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, panaderías entre otros blancos civiles, dejando un saldo de más de 13 mil personas. Y ese número es el mínimo, porque hay más de 6 mil personas desaparecidas debajo de toda la destrucción. Entonces puede ser más de 20 mil personas muertas al menos, incluyendo más de 5 mil niños, que es igual al asesinato de uno de cada 200 palestinos en Gaza. De acuerdo con su doctrina dahia, las fuerzas israelíes pretenden aniquilar el tejido social palestino en un intento desesperado de aplastar la resistencia anticolonial permanente. ¿Se justifica esa guerra de exterminio recurriendo al más descarado discurso racista y orientalista, tachando a los palestinos de animales humanos, en las palabras del ministro israelí de defensa, o bárbaros, etc., difundiendo así una incesante propaganda de atrocidades que les acusa de descollar bebés y hasta bombardear sus propios hospitales, entre mil más columnias. El genocidio actual representa la culminación de una guerra de cien años que el proyecto colonial sionista junto con el imperialismo norteamericano y británico ha librado contra el pueblo indígena de Palestina. Entonces, Presidente, exigimos lo siguiente un alto de fuego inmediato y el levantamiento del asedio y bloqueo económico Israel israelí contra Gaza. Además, la liberación de detenidos israelíes en Gaza, en cambio, por la totalidad de presos palestinos en cárceles israelíes, como han exigido las familias mismas israelíes, así como ha acordado la resistencia palestina liderada por Hamas. El Dos, el, el boicot, desinversión y sanciones contra Israel hasta que cese su ocupación y colonización de Gaza, Jerusalén, Cisjordania y demás tierras árabes y reconozca el derecho de los refugiados palestinos de retornar a sus tierras y propiedades despojadas a partir de 1948 y que garantice Israel los derechos fundamentales de los palestinos a la igualdad completa. Tercero, la retirada inmediata de fuerzas e instalaciones militares norteamericanas de la región y el levantamiento de las sanciones antiterroristas de la OFAC del Tesoro estadounidense contra los partidos políticos palestinos, los movimientos regionales antisistémicos y los estados que los apoyan, los cuales son reconocidos internacionalmente como actores legítimos. Y cuarto, y eso es lo más importante, en la investigación y procesamiento de funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Alemania, Reino Unido, Francia, además de la Unión Europea, por los crímenes de... Genocidio, guerra, crímenes de guerra y lesa humanidad. En, en nuestro caso, aquí en Venezuela, presidente, Venezuela como firmante de la convención contra el genocidio puede invocar esa convención así para iniciar una investigación contra Israel por parte de la Corte Internacional de Justicia así siendo vanguardia como siempre ha sido Venezuela con la causa palestina ahora más que nunca es urgente poner fin al colonialismo genocida y sionista y al imperialismo yanqui y si no es ahora nos pregunta el Rabino Abraham Joshua Heschel ¿Cuándo? Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, Lucas. Muchas gracias. Es un punto estelar de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y la solidaridad con Palestina. Bueno, Ordesto, te agradezco mucho la presencia de todos estos invitados. ¿Eh? Hoy clausura la Feria Internacional del Libro desde el 9 que le inauguramos. Hasta hoy 20. Han pasado, bueno, escritores, poetas y nuestro pueblo, que es lo más importante. Y ahora la Feria Internacional del Libro se va por Venezuela. María Antonieta, ¿qué más tenemos por aquí?